Amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero que me acompañen a sembrar en mi pequeño huerto unas plantitas. Entonces, acompáñenme. Amigos, estas son las plantas que voy a sembrar. Nabo chino, lechuga crespa, y zucchini y cebollín. Quiero que me acompañen a sembrar. Entonces, vamos a sembrar. Ya, amigos, ahorita vamos a sembrar los nabos chinos. Voy a hacer unos huequitos para sembrar los nabos chinos. Estos son nabos chinos. Venden aquí en Chillogallo, venden 50 centavos 10 nabos chinos. Y esto es rico para la sopa, para hacer una ensalada de carne saltada con nabo chino, es riquísimo. Entonces aquí estoy sembrando los nabos chinos. Amigos, ahora vamos a sembrar unas lechugas crespas. Estas lechugas son ricas para la ensalada. Estas también vienen 10 por 50 centavos. Hacemos un huequito y ponemos la lechuguita. Hacemos otro huequito y ponemos la lechuguita. Hacemos otro huequito y ponemos la lechuga. Tres. Amigos, aquí estamos, vamos a sembrar los zucchinis. Dan 4 zucchinis por 50 centavos. Mami, ¿pero para qué sirven los zucchinis? Los zucchinis son unos vegetales para hacer ensalada, estofado, para en sopa. Es muy rico y nutritivo. Igual, hacemos unos huequitos y sembramos la planta. Sembramos la planta, acá también, vienen 4 nomás en este, 4 por 50 centavos. Mira. Mijo, ¿me puedes pasar la cebolla? Tome, ahora vamos, mami, a sembrar el cebollín. Esto es rico también, es como la cebolla blanca, pero en pequeño. Es rica también para hacer refrito, para hacer en la sopa. Es muy delicioso. Sí. Amigos, ya sembramos aquí el nabo chino, la lechuga crespa, el cebollín, el zucchini. Aquí todo en este sector sembré todas las plantas que compré hoy día. Acá, amigos, tengo unas matas de ají, rosas y malas madres. Y acá tengo esto, sembró mi esposo. Esto, como se llama, es apio. Puso semillas, entonces se creció bastantísimo. Acá también tengo otra mata de ají. Tenía esta mata de árbol, este arbolito de tomate de árbol, pero cuando mi marido quiso salvarla, ya era demasiado tarde, ya se había muerto. Pero reemplazó y compró otro tomate de árbol. Aquí tengo cebolla blanca, apio. Aquí también puro apio, manzanilla, todo esto es apio, cebolla blanca, col. Estas de aquí ya están sembradas, mi marido sembró. No les pude grabar porque a mi marido no le gusta que le grabe. Aquí tengo limón, pepino, hierbita, y esto es puro apio. Aquí tengo una mata de saxo.
taxo. Y aquí tengo arete. Acá también sembramos, aquí también hay hierbita. Acá sembramos también apio, lechuga crespa, lechuga roja, pero como a mi marido no le gusta que le graben, entonces no le pude grabar lo que sembró mi marido. Lo que yo sembré, les grabé, para que vean que también he sembrado. Todo esto sembró mi esposo. Y lo que yo sembré fue lo de acá. Estas plantas de aquí. En esta raya de acá tengo fréjol y aquí estamos semillas de hierbita que sembró mi esposo aquí. Amigos, estas plantas que sembró mi esposo no les pude grabar porque estas de acá, estas plantas, lechuga, col, coliflor, compró mi marido en Machachi. No les pude grabar porque hubo un poco de inconvenientes también y porque mi marido no le gusta que le grabe. Pero estas plantas compramos en Machachi. Las de allá compré en Chillo Gallo. Las que sembré yo. Hablando de Machachi, chicas, estas codornices las compré en Machachi, pero no sé si son hembra o macho. Las compré porque mis hijos les gustaron y les compramos esas codornices. Amigos, le voy a hacer un recorrido de mi pequeño huerto. Mi hijo le va a hacer un pequeño recorrido de lo que yo sembré y lo que estaba sembrado. Ese es mi pequeño huerto y esto es lo que yo sembré ahorita. Estas son plantas que sembró mi marido. Estas son plantas que sembró mi marido. Tenemos bastante apio porque una planta hizo bastantes semillas y se volaron y se regaron en todas partes. Amigos, sin más que decirles, sin más que decirles, me despido. Esperando que haya gustado este video. No se olviden suscribirse, de dejarme su like, sus comentarios, de activar la campanita. Y nos vemos en otro próximo video. ¡Chao!